Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Alejandra Márquez para los que no me conocen y hoy vamos a hacer una rutina deliciosa de pilates. Entonces espero que la disfruten, espero que estén con toda la disposición y vamos. Vamos a empezar primero acá de pie con las manitos en las costillas, como que los deditos del medio se junten y al inhalar llevamos todo el aire al pecho. Inflando el pecho, los pulmones y los deditos se separan un poquito naturalmente por la apertura del pecho y exhalamos por la boca y se vuelven a juntar. Inhala. Exhala. Inhala nuevamente. Exhala. Vamos con tres más. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Y exhala. Movilizamos hombros hacia atrás. 8. 7. Así despacito. 0 afán. 5. 4. 3. 2. 1. Ahora hacia adelante, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manitos a la cintura y vamos a hacer como una caminática estática también para darle movilidad a las piernas. 5, 4, 3, 2, 1. Dejamos con la apertura de los pies al ancho de la apertura de las caderas. Y vamos a inhalar profundo y cogemos como si estuviéramos sosteniendo una pelotica. La vamos a llevar al frente cuando bajamos mientras hacemos la sentadilla. 8 acá, todavía suavecito, seguimos en modo calentamiento. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, y vamos a abrir un poquito más al ancho que el ancho de las caderas. Inhalamos profundo y al exhalar bajamos y estiramos brazos a los lados. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a abrir un pasito pie derecho, el pie derecho va a mirar hacia la derecha y
y el pie izquierdo a mirar hacia el frente. Inhala, baja, solo hacia la derecha y sube. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y vamos a cambiar. Pie derecho mira al frente, pie izquierdo cambia mirada hacia la izquierda. Sincronicen siempre la respiración con el movimiento. La exhalación va en el momento de mayor esfuerzo. Por ejemplo, acá exhalo, inhalo pues, exhalo y vuelvo a inhalar. 8, exhalo al bajar, inhalo al subir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y descanso. Vuelvo a poner los pies derechitos, cierro y voy al bordecito del mat. Desde el bordecito del mat, inhalo profundo, subo manos, estiro arriba y me empiezo a encorvar, encorvar, encorvar para meterme y quedar en esta posición, rodillas semiflexionadas. Acá cojo los codos y voy de lado a lado como un péndulo. 5, 4, 3, 2, 1. Me desenvuelvo lento, despacio, vértebra por vértebra. Incorporate a lo último que se desenvuelve, es cuello, pecho, cuello, cabeza. Inhalo nuevamente y me vuelvo a envolver así como un caracolcito, vértebra por vértebra. Vuelvo hasta acá, esta vez no giro de lado a lado, pero sí se me flexionaron las rodillas y vuelvo a subir. Despacio, vértebra por vértebra. Inhalo. Me envuelvo. Inhalo ahí. Y exhalo, me desenvuelvo vértebra por vértebra. Vamos con dos más. Inhala. Exhala, te envuelves. Inhala, desenvuélvete exhalando. Última inhala. Exhalas, te envuelves. Y nos vamos a quedar acá abajo unos segunditos. Y vamos a caminar suavecito, muy despacio, hasta llegar a una plancha alta. Desde la plancha alta, perro abajo y volvemos plancha alta. Perro abajo, plancha alta. Vamos con 8. Por ejemplo, inhalo y exhalo el bajar. 7, inhalo.
Exhalo 6. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vuelvo a plancha, apoyo rodillas y bajo a un niño. Estiro adelante, respiro profundo por nariz, inhalando y exhalando por boca. Tres. Dos. Uno. Subo suavecito y ahora sí vamos a hacer unas ronditas. Hace poquito en Instagram y también en las clases de Pilates les di una rutina que se llama 7x7x7, son 7 repeticiones, 7 ejercicios, 7 series. Hoy vamos a hacer algo similar, es 5x5x5, es un poquito más cortica, igual de sustanciosa porque el tema de la repetición ayuda como con los músculos, pues a fatigar el músculo, a trabajarlo. Pero también nos permite hacerlo un poquito más despacio, no cansarnos tanto, como que no agitarnos tanto. Y pues a ver, ya hicimos un calentamiento también más completo. Vamos a enfocarlo hoy en pierna y glúteos. Entonces voy a ir explicándoles los ejercicios a medida que los vamos haciendo. Empezamos en 4 apoyos. Me voy a correr un poquito para adelante para que no, de pronto sí se vea bien. A ver, no, un poquito para atrás, ahí. Entonces inhalamos profundo, vamos a llevar pie derecho atrás en punta y al exhalar subimos y bajamos. Ojo con esto, no, está todo quieto, lo único que se mueve es el pie. Listo, 5, coordinen con la respiración, 4, 3, 2, 1 y cambiamos de lado, izquierda puntica, 5, coordinen con la respiración, inhala, exhala al subir, inhala al bajar, 4, 3, exhala, inhala al bajar, 2, 1 y 0. También pilas, no dejen colapsar el peso, empujen bien el mat hacia el piso. Segundo, vamos nuevamente derecha, lado del mat y lado del mat. Esa es una. Dos, pilas con la espalda, con las curvas. Tres. 4, 5, cambio de lado, estiro, pie en punta, lado a lado, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Siguiente, nuevamente derecha, pie en puntica, patadita de burro arriba y vuelve. Ojo, no es con esto, 0, estamos ahí quieticos, solamente es de levantar la pierna. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos de lado, pie izquierdo en puntica,
5, 4, 3, 2, 1 y baja. Siguiente ejercicio en esa misma posición, hacia el lado derecho como un perrito haciendo pipí. 5, 4, 3, 2, 1 y cambio de lado. 5, 4, 3, 2, 1. Y por último, cambiamos la posición de las manos, la izquierda baja apoyando el antebrazo, la derecha se queda, giramos y vamos a traer rodilla derecha a codo derecho, estiramos y volvemos. 5, 4, 3, 2, 1 y última. Vamos a cambiar de lado. Antebrazo derecho apoya, mano izquierda acá. Estiramos y llevamos codo izquierdo, rodilla de izquierda a codo izquierdo y estiramos. 5, 4, 3, 2, 1 y última. Descansamos esta primera serie, más que todo las muñecas, sé que pueden doler, especialmente si no las tienes como bien fortalecidas. Entonces puedes hacer como circulitos hacia un lado, circulitos hacia el otro. Puedes abrazar las manitos y hacer como este movimiento. Patica de elefante, que es como el apoyo pero al revés. O el apoyo pero completamente como en rotación y bajar. Eso para como movilizar un poquito las muñecas. Si definitivamente las muñecas te duelen muchísimo, puedes reemplazar esta posición por esta posición. El rango de movimiento es diferente, puede modificarse un poquito como el músculo a trabajar, pero funciona mientras estamos aprendiendo a fortalecer. Entonces simplemente se hace lo mismo desde acá, desde acá, desde acá. Y este sí pues cambia obviamente para poderlo hacer. Entonces vamos con la segunda ronda de 5. Nos preparamos. Entonces, quienes estén acá, ahora, bueno, igual si están acá, no dejen colapsar el peso, empujen. Vean la diferencia. Colapsado, empujo. Y lo mismo acá. Colapsado, empujo. Como que empujen el piso. Listo, entonces 4 apoyos. Empezamos con la primera, derecha, pie en punta. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con la izquierda. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos nuevamente con la derecha, estiramos en punta y vamos de lado a lado. 5, coordina con la respiración. 4, 3, abdomen apretado. 2, 1. Cambiamos de pie, izquierdo, lado a lado, 5. 4, 3, 2, 1,
cambio, pie derecho nuevamente, vamos patadita de burro, pie en punta, 5, 4, 3, 2, 1, y cambiamos izquierda, patadita de burro, pie en punta, 5, 4, abdomen apretado, 3, 2, 1, lado derecho, en, así como perrito orinando, 5, 4, 3, 2, 1, cambia, izquierdo, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos posición de las manos, izquierda baja, antebrazo, derecha apoya normal, estira el pie derecho y toca rodilla derecha con derecho, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Cambia de lado, apoya izquierda normal, derecha apoyamos el antebrazo, estiramos pie izquierdo y toca codo izquierdo y rodilla izquierda, 5, 4, pie en punta, 3, 2, 1 y descansa. Ronda 2 de 5 completada, nuevamente manejito las muñecas, 3, 2, 1 y vamos con nuestra tercera ronda, posición 4 apoyos o el antebrazo, cualquiera de las dos funciona, simplemente empujen bien el mat, pie derecho atrás, pie en punta, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos izquierdo, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos nuevamente derecho, pie en punta, lado a lado, 5, 4, 3, 2, 1 y cambio de pie, izquierdo, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Derecha, pie en punta, patadita de burro, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, cambio, izquierda, patadita de burro, 5, 4, 3, 2,
1, cambio hacia el lado, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, izquierda, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, izquierda, apoyo antebrazo, la derecha está normal, estiro pie derecho y rodilla derecha toca codo derecho, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Cambio, izquierda apoya normal, derecha apoya en antebrazo, estiro pie izquierdo y rodilla izquierda toca codo derecho, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Manitos se relajan, nos quedan dos series solamente, paticas de elefante, manitos en reversa, soltamos un poquito, inhalamos profundo por nariz, exhalamos por boca, 3, inhala, 2, inhala, 1, y nos incorporamos nuevamente a nuestra posición de cuatro apoyos. Estiramos pie derecho atrás, inhala profundo, exhala, sube, inhala, bajar, 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. Izquierdo, exhala al subir, inhala al volver, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de pie, estira, lado a lado, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Cambio izquierdo, inhala y exhala con los movimientos, 5, 4, 3, 2, 1, descansa, pie en punta, patadita de burro, inhala, exhala arriba, 5, inhala, 4,
Tres, dos, uno, cambio de lado izquierdo, cinco, cuatro, tres, dos. Uno, cambio hacia el lado, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descanso, ahora al izquierdo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descansa. Y último, izquierda apoya el antebrazo, la derecha apoya normal, estira derecho y rodilla toca codo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descansa, cambia de lado, derecha apoya el antebrazo, izquierda normal, izquierda estira y toca rodilla y codo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descansa. Ya solo nos queda la última serie. Vamos a movilizar las manitos. Relaja, inhala profundo. Exhala. Tres. Dos, uno, y descansa. Vamos a apoyar manos plenamente y vamos con nuestra última serie. Recuerden que pueden hacer así. O apoyo en antebrazos. Lo importante es no dejar colapsar todo el tiempo empujando. Y vamos con pie derecho estirado. 5, 4, 3, 2, 1. Y cambiamos, izquierda estira, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos, derecha estira nuevamente, lado a lado, 5, 4, 3, 2, 1, descansa, estiro izquierdo, pie en punta, 5, 4, 3, dos, uno, y descanso, patadita de burro con pie en punta, derecha, cinco,
4, 3, 2, 1, cambio de pie, izquierda, 5, 4, 3, 2, 1, cambio al lado, 5, 4, 3, 2, 1, y cambio a la izquierda, 5, 4, 3, 2, 1, y última del lado derecho, apoyo antebrazo izquierdo, apoyo derecho normal, estiro pie derecho y rodilla derecha toca codo. 5, 4, 3, 2, 1, y cambio de lado, apoyo entonces izquierda normal, antebrazo derecho, estiro izquierdo y rodilla toca codo. 5, 4, 3, 2, 1, y descansa. Terminamos nuestro 5x5x5. Vamos a hacer un remate cortico dedicado al abdomen. Nos vamos a acostar boca arriba. Suavecito, suavecito nos acostamos. Desde ahí boca arriba, entonces vamos a empezar. Primero pies apoyados, sostenemos la cabeza con las manos, los codos no están ni muy abiertos ni muy cerrados, están neutros, la espalda está completamente apoyada en el mat, es decir, no es esta curva, sino que meto la cadera para poder apoyar bien la espalda. Y desde ahí inhalo y al exhalar me miro como el ombligo. Inhalo, bajo. Exhalo, subo. 5, 4, 3. Los brazos no están haciendo la fuerza, solo ayudan a sostener la cabeza. 2. Pero si yo lo suelto, igual estoy haciendo el ejercicio desde el abdomen. Siguiente nivel, podemos quedarnos ahí. O si queremos ir un poquito más allá, pies en posición de mesa y repetimos. Inhala, exhala, 5, 4, 3, 2, 1. Y nos podemos quedar ahí en la anterior o estirar pies y repetir. 5, 4, 3, 2, 1. Y bajamos y apoyamos cabeza. Ojo con el siguiente ejercicio, vamos a correr un poquito para atrás para poderlo hacer. Vamos a dejar pie derecho estirado, traemos izquierda hacia nosotros y la derecha la levantamos del mat. Podemos mirar hacia el ombligo o si nos duele el cuello podemos dejar apoyada la cabeza. Desde ahí, pies en punta. 5,
4, 3, 2, 1, y abra esas rodillas al pecho, gira de lado a lado. Inhala por nariz, exhala por boca. 3, 2, 1. Ponemos pies en posición de mesa, cogemos por detrás de las rodillas y con un impulsito nos sentamos y vamos a nuestro último ejercicio de abdomen. Apoyamos los antebrazos, vamos a girar hacia la derecha, recoge y estira los pies. 5, 4, 3, 2, 1, y gira hacia la izquierda. Y desde ahí lo mismo. 5, 4, 3, 2, 1, y vuelve. Te sientas. Bueno, ya vamos al estiramiento, estiramos pies al frente, estiramos manos arriba, inhala profundo. Y al exhalar, baja sin doblar la espalda. Si te llega hasta los muslos, las manos bien, rodillas, espinilla, y si eres capaz de tocar deditos bien, pero no hagas esto ni dobles las rodillas. Espalda derecha, 5, 4, 3, 2, 1, vuelve, derecha pasa por encima de la izquierda, como al lado de la rodilla, derecha va atrás y la izquierda empuja para profundizar esa rotación, esa torsión. 5, 4, 3, 2, 1, vuelve, estira derecha, la izquierda ahora es la que cruza, izquierda atrás y con derecha empujamos para profundizar la torsión. 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos, vamos a cruzar, vamos a cuatro apoyos nuevamente, apoyamos deditos de los pies atrás, y vamos hacia atrás, perro abajo, caminata estática, 5, 4, 3, 2, 1. Mete pie derecho entre las manos, apoya y ahí nos quedamos como hacia adelante, empuja hacia adelante. 5, 4, 3, 2, 1, ahora derecha. 5, 4, 3, 2, 1, y ahora vamos hacia atrás apoyando solo el talón. 5, 4, 3, 2, 1, vuelve adelante, apoyaba brazo izquierdo y con la derecha abres la rodilla derecha para abrir un poquito la cadera. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos,
Entonces apoyamos nuevamente, vamos atrás y metemos pie izquierdo entre las manos. Primero nos quedamos hacia adelante. 5, 4, 3, 2, 1, derechas. 5, 4, 3, 2, 1, y vamos atrás apoyando solo el talón. 5, 4, 3, 2, 1, volvemos y apoyamos derecha y con la izquierda abrimos la cadera izquierda. 5, 4, 3, 2, 1, volvemos a perro abajo. Caminamos despaciecito hasta acá. De ahí semiflexionamos las rodillas, volvemos a cuercos y giramos como un péndulo. 5, 4, 3, 2, 1. Suelta y sube despacio, despacio, despacio. Desde ahí estiramos los pies un poquito más ancho en las caderas, no mucho. Y bajamos. Ojo, para bajar, si no tocas, no pasa nada, no abras más los pies porque no queremos estirar esta parte todavía, sino esta de atrás. Y ahí ve caminando hacia atrás lo más que puedas con la espalda derechita. 5, 4, 3, 2, 1, sube despacio. Ahora sí, abre todo lo que más puedas y vamos a bajar. Y ya sí puedes bajar un poquito más, ya el excremento no se siente tanto atrás, sino más como a los lados. Y si puedes apoyar antebrazos, súper válido. 5, 4, 3, 2, 1. Despacio y con mucho cuidado. Va subiendo nuevamente. Por último, atrás. Deja abiertos un poquito los pies, entrelaza las manos y baja. 5, 4, 3, 2, 1. Sube despacio, entrelaza arriba, crece, crece, crece. 3, 2, 1. Nuevamente entrelaza y sube. 3, 2, 1. Y última, entrelaza y sube y crece, crece, crece un poquito más. 3, un poquito más. 2, 1. Y eso fue todo por nuestra clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales para más contenido. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. Ah, y también recuerden que pueden entrenar todos los días conmigo lunes a viernes en vivo. En la descripción del video les dejo el link donde encuentran la información. Y si tienen dudas me cuentan. ¡Chao!